Buenas a todos. Buenas a todos a este nuevo episodio, el Romeo's Total War. A ver. Ha habido un problemilla y no sé por dónde lo dejé la anterior vez. Vale, pasé de turno. Vale, este ya los había reventado. Estos se había quedado aquí. Vale, creo que se ha quedado esto justo cuando pasé de turno. Es que tenía un problemilla, perdonadme. Claro, y estábamos con el tema de Cartago. Me iban a atacar así y yo hago así. Me retiro. Ojo, mascate. Mascate, hay que reconquistarla. Esclavos ahí en Orea. A ver, ¿cómo habíamos dejado esto? Habíamos dejado que nos atacaban en algún lado o algo por el estilo. Ahora mismo no sé qué es, tío. O sea que... Mira, Partia está en guerra contra Cimmeria. Nos favorece un huevo. Ahora tenemos este ejército y ya si eso, vamos a por Seleucia. Pronto. Mientras tanto por aquí... Vamos rumbo Susa. Partia está a punto de terminarse. Porque se ha metido en guerra contra Cimmeria encima. Hermanos de Leónidas. Sí, obviamente lo de hermanos de Leónidas. Lo más roto. Por aquí y vamos a hacer un ataque a Marib. Ups. Pues a ver, el episodio anterior lo habíamos dejado con un ataque en Cartago o algo así. Voy a intentar acordarme. Aquí no nos habían atacado ni nada. Esto es de los rebeldes, de los esclavos. Coño. Coño, Aracosia. Claro, como ha estado ahí paradita mucho tiempo, tiene dos pedazos de ejércitos aquí que agüita. Luego Mascate, mira, Mascate está atacando a Artaocana. Artacoana.
Luego lo que pasará es que los partos estarán fastidiados. Hostia, pero ha salido defensivo. Cabrones. Bueno, el caso es que han hecho daño mis compadres de Mascate, que es lo importante. Bueno, con este ejército entonces... mira, esto me da... Es que no me dan nada realmente. Vamos a ver. Aquí vamos a avanzar luego. Con este ejército podemos avanzar más para allá. Emboscada, jiji. Qué suerte hemos tenido. Teníamos un 25% de probabilidades, creo que es. Pues nada, próximo turno. Atacamos Carax. El próximo turno atacamos Susa. Mira, Susa y Carax están aquí cerca. Y luego ya al siguiente haremos un ejército aquí. Si no lo hacemos ya. Y atacamos Seleucia. Y unimos tres ejércitos y nos vamos para aquí ya. Terminamos con los partos. Y se finí. Y se acabó, ya uniríamos todas estas guerras, todas estas facciones, subiríamos para arriba para contra estos, contra los de Aracosia, seguiríamos subiendo, Bactria no sé de en qué lado está. Mira, Bactria se ha hecho parto, se ha hecho enemigo. Pero aún no estamos en guerra contra ellos, están en guerra contra nuestro estado clientelar, que es Mascate, que ha hecho una gran labor. Luego los nabateos están apenas recuperándose. Aún no han hecho nada interesante. Pero bueno, harán, o si no caerán otra vez. No pasa nada. Luego aquí el problema está realmente aquí, en Pela. Y en Larissa. Pero realmente no, porque se hacen un par de ejércitos más y ya está. De hecho, mira, vamos a restablecer un legado. Este legado, los hijos de Agamenón. Y se reclutan unidades. Y ya está. Esto vamos a hacer unidades así más sencillas. Claro, aquí se acumulan lo de los turnos para hacer el ejército porque es de la misma región. Pela y Larissa son de la misma región. Pero aquí, sin embargo, en Atenas puedo hacer ejército. Pues hago otro ejército aquí en Atenas que subirá por allí o ya se verá para dónde va. Mientras tanto, Cartago. Esto de Cartago no va. Ah, ya han llegado refuerzos. A Cartago. Luego esto está ya más complicado. Mucho más complicado. Claro, han hecho todo lo que han podido y han hecho mercenarios también. Y ahora se complica el ataque a Cartago. Bueno, se complica. Digamos que se complica. Porque yo ahora cojo este ejército. Y me voy rumbo a Cartago. Y estoy en el turno que viene. Aunque se podría intentar un ataque a Cartago. Ahora. Se reclutan mercenarios.
Se reclutan mercenarios. Y se puede intentar un ataque. A Cartago. De hecho, mira, bueno, vamos a guardar, que antes hemos tenido la petada esa. Claro, si hacemos así, claro, es que no tenemos nada para atacar Cartago. Tenemos escaleras nada más. Pero no ese es el plan, la verdad. Me molaría hacer tortugas de estas. Que solo tenemos escaleras y con escalera no sirve mucho el tema. None will escape. For glory and honor. Bueno, vamos a hacer esto. Y vamos a hacer... Vale, vamos a hacer torres de asedio. Mantenemos el bloqueo mientras llega el ejército este a Cartago. Brundísimo es ateniense. Oh, eso también. Welcome, welcome. In a spirit of Olympian hospitality, I welcome you. Vamos a pagarle a Atenas. Se lo merece. Nada, y aquí ya no vamos a hacer fuertes. En el sur estamos muy fuertes. Y ya está, finalizamos turno. Igual ya con el ataque a Cartago o algo por el estilo. A ver, ¿se escucha la metralleta? Sí, no sé. Están haciendo obras. Bueno, el caso es que no hay ni un minuto que perder. Vamos a finalizar turno. Vale, ¿ves? Esto es lo que podía pasar. Y mira cómo se va... Y puede ser que salgan. O que... Si son demasiados. Pero es que no hay otro en realidad. Bueno, vamos a ser listos. Vamos a retirarnos. Disengage. LOL, vaya ejércitos vienen por ahí, ¿no? De Pérgamo y Macedonia. Tratado de paz de Partia. Lo siento. Ojo, Mascates ha hecho un buen ejército. A ver los bollos que hacen. Nada. Pergamo empieza a movilizarse, ahora sí, dirección Antella. Ojo. Los esclavos ahí echándonos un cable. Oráculo de Delfos, bien. Ponte aquí y haz esta mierda. Y luego tú ponte a hacer el troll. Desbarajuste. Tensión cultural. Muy bien. Vamos a hacer más cosas. Y vamos a seguir haciendo cosas de estas.
Para minarles la moral y todo eso. Da para una unidad más. Con todo esto... Una de estas. Cuatro. Vale, lo que quieras. Y aquí se están haciendo más ejércitos. Estaría bien que Pérgamo o Macedonia subiesen para arriba. Uno de los dos. ¿Dónde está el ejército de Pérgamo? Ah, es este. Bien. ¿Cómo está el tema de aquí de Atenas? Tiene esta región y esta. Tiene Tur. Vaya pelea ha habido aquí por Tur y por Soloca. Y Bactria que se hace fuerte. Pero bueno, ya no les queda mucho porque Cimmeria se va a encargar también de reventarles. Cimmeria está en guerra con... Sí, Bactria, Partia... Perfecto lo que ha hecho Cimmeria. Perfectísimo, diría yo. Bueno, nos vamos moviendo. Rumbo aquí. Y vamos a hacer mercenarios. De estos, de estos, de estos, de estos y de estos. De todos los posibles. Ejército mercenario, cómo no. Aquí vamos a arreglar la ciudad. Que ya esto ya parece que va a ser nuestro. Necesitamos orden público aquí. No, 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 que va, que va. ¿Cuánto costó esto? ¿8.000? ¿He visto 8.000? ¡8.000! ¡Su padre! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Pues nada, nada. Pues vale, pa'lante. ¡Joder! Bueno, este ejército lo subimos por aquí rumbo aquí. Por aquí no hay nada, ¿no? ¿O sí? No, ¿no? No, no puede haber nada. Lo que hay es por aquí. Estos son esclavos. Mira, ves, aquí van a estar liándola. Aquí también. Y aquí también. Y aquí partabas. ¿Partabas de qué lado está? De nadie. Vale. A ver, nuestro ejército de aquí. Muy bien. Susa es nuestra. Seleucia creo que también. Sí, también porque hacemos así, contratamos, somos más aún, atacamos, súper fácil otra vez, Seleucia es nuestra. ¿Y qué más? Y Carax también. Tres ciudades les hemos quitado a los partos.
Y ya no tenemos pasta. Tenemos partos, pero no tenemos pasta. Joder, es que es lo tonto. Aquí hay 5 ejércitos. Este. Este. El de Carax. El de Seleucia. El de Susa. O sea que son 1, 2, 3. Y 4 y 5, sí. Sin tener en cuenta a nuestros compañeros. Tenemos 5 ejércitos aquí. En el sureste. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, Cartago caerá ahora. Me imagino, igual no. Pero el caso es que caerá. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a ponernos aquí. Ahora sí que vamos a construir cositas. Torres de acero y tortuga. Y ahora sí que caerá Cartago. Hostia, Iol es un bastión. Y se está recuperando. Joder, cómo han crecido los lusitanos. ¿Contra quién están en guerra los lusitanos? Contra Cartago nada más, pero tendrán problemas ya fronterizos con los arvernos y demás. Se llevan muy bien los arvernos y los lusitanos. Mientras tanto, nosotros aquí estamos creciendo. Y creciendo mucho. Creciendo mucho, creciendo mucho. Estamos haciendo 3 ejércitos aquí. En el sur. O mejor dicho, norte. Nuestros aliados nos van a apoyar por aquí. Hemos pagado Atenas para que aguante. Y nada, ya está. Finalizamos turno. A ver qué se tercia. Ay, Roma. Mi maravillosa Roma. Ojo. Que me atacan. Ah, me atacan la flota. Pero vais a venir aquí al mar. ¿Sí, no? Sí. Vale, pues esto. Esto está demasiado interesante. Vamos para adentro. Guerra en el mar contra barquitos. De nada, contra barquitos que te estampas contra ellos y estás y están muertos. Eso sí, tenemos mucha artillería y demás. Vale. Voy a cerrar la ventana que se escuchan las obras y me molestan un huevo. Bueno, pues vamos a ver a cuántos estampamos de ellos. A ver, el general aquí en el centro, junto a estos. Vale, sí, justo. Este es support ship, pero este es bueno. Aquí también es support. Vale, están exactamente alineados, más o menos. ¡Hala, hala, hala! Soy ahí al fondo. Es la mismísima Cartago. Vienen refuerzos enemigos. To the oars!
Se están recuperando. Joder, dos que se han quedado a nada. Tres que se han quedado a nada, tío. A nuestro general. Ready, men? We await your command. Artillery ships reporting. Sir, I think we can hit them now. Abordando uno de nuestros barcos. Vale, este barco otro que se hunde. Ha sido todo un poco falso, pero bueno. Vamos a ver, estos sí que son barcos importantes. O hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver. Se mueve demasiado rápido. Están abordando uno de nuestros barcos. A la mierda. Esto es otra unidad destrozada. Estoy empezando a ver cómo está cayendo Cartago.
Nuestros hombres están viniendo abajo. ¿Qué dices? Qué falso, tío. Eso es lo que no entiendo. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Están abordando uno de nuestros barcos. No, no va a tardar nada. A la barca hundido. No sé cómo hemos pedido esa unidad, tío. Vale, esta unidad está ya sin proyectiles, vale. Están abordando uno de nuestros barcos. Ah, putada. Bueno, pues Cartago va a ser conquistada por mar. Están abordando uno de nuestros barcos. ¿Cuál? Vale, hay que tener cuidado con eso. Están abordando uno de nuestros barcos. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Están abordando uno de nuestros barcos. Y así es como Cartago se conquista. Super easy. Ahí estamos, coño. Buen boquete. Si no este. Bien, con solo 1100 unidades nos hemos comido a 2900 en solo 9 minutos. Maneras de reventar Cartago. Hemos sufrido solo 200 bajas y ellos 3000, lo que deja Cartago sin defensa. Estas son las batallas que... Hostia. Que ganan. Que ganan campañas. Que claro, la Cartago se ha quedado con 17 hombres. Vaya bestialidad. ¿A quién se le ocurre salir por el mar? Contra mí.
No parece que esté en modo difícil, ¿eh? Hostia, Soloka. Y he perdido una unidad que no sé cómo se ha separado. Our enemies tremble at the thought. Y el general, creo. O algo así. El caso es que Cartago ya pasa a ser mía, gracias a mi flota. Y ya, bueno. Cartago... Bueno, aún hay defensa de ciudad. Nada, pero es que no merece ni la pena. Después de lo visto. Menuda inesperada conquista de Cartago. Ha sido brutal. Ojo, que lo que estamos haciendo ahora es menos 60% de las pérdidas por desgaste, más 20 disparos por minuto todas las minutos. Buah, qué brutalidad. Pero entonces, hacemos así. Mantenemos bloqueo y hacemos así. Menos 1% del coste de mercenarios. Nada, no nos interesa. Esto en todo caso y Megalópolis. Y luego Macomades. Esta no nos sirve para nada. Y esto, vale. Pues nada. Cartago ya va a caer. Con esos 3.000 hombres que ha perdido. Y bueno, Lilibea también en realidad. Uy, no, 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 no. A ver. Ahí estamos. Se ocupa Lilibea. Y Siracusa a nada de conquistarse. Muy bien, ahora por el sur. Bueno, Marip, vamos a ver qué hacemos. Nada, darme cosa de esta. Y aquí vamos a hacer más mercenarios. Alejandro el Magno también. Gracias a los mercenarios conquistó todo lo que conquistó, ¿eh? Los rebeldes han sido sofocados.
Aquí están los medialuna estos. Que van a acabar con Mascate, pero bueno. No pasa nada. Si esto ha sido una distracción. LOL. Hablando de distracciones. Bueno, esto que lo recupere Cimmeria. O no, habrá que ir nosotros. O a Persepolis. Hostia, yo lo del séquito esto. Nunca lo hago. Moral de anomalía. Pues habrá que conquistar Gur y Persepolis. Así que vamos a Gur. Y vamos a Persepolis. Bueno, este ejército es muy probable que baje a Susa. Nosotros iremos a Ecbatana. Por aquí. Iremos a Ecbatana y caerá. Y con los de Susa... bueno, es que... lo suyo sería que fuesen a Persepolis a defenderla. Sale rentable. De hecho, Persepolis cae ahora. Así de fácil. Clavando una espada, sacándola y adiós. Hacer eso por cambiar. Y este ejército va a Mascate y este otro se sube a aquí. Este va a ser el ejército de retaguardia. Que se podría enviar pues para aquí. Bueno, el este está muy bien. Los nabateos no sé si están haciendo algo. Aparte de reclutar y tal. No. Bien. Mira, Antella es de los... de Pérgamo. Luego vamos rumbo Pulpudeva. Y luego por aquí ya estamos haciendo el segundo ejército. Y por aquí ya tenemos este ejército de refuerzo. Que se va a ir por rumbo a donde sea. Se va a ir a Pella. A Pella, se va a ir a... de momento a Pella. Y luego ya veremos. De la misma manera que por aquí se podría formar un ejército aquí en Iol en el futuro. Y los más exilios. Ya veremos qué hacen. Están. Nada, en guerra contra nadie. Coño, pues voy a decirles. Am I always to be disturbed by foreigners? Que se una la guerra contra Cartago. Talk to my major domo. Ah, you think me a f- y no aceptan los cabrones. Bueno, tampoco nos importa mucho. Bueno, Cartago ya ha caído, así que vamos a dejar el episodio aquí. Y de paso Lilibe ha caído también. En el próximo episodio caerá Siracusa.
Y en el siguiente ya habrá que irse rumbo a Caralis. Y ya está. Y adiós Cartago. Y luego ya se verá dónde vamos. Se verá si vamos a... Bueno, imagino que rumbo esto, si no es de los de Cartago. Y si no iremos a por Cartago, no va a terminar con ellos. Y luego ya solo habrá unos enemigos. Los lusitanos, Roma, Arvernos. Y todos los celtas, galos, germanos que hay aquí. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a enviar a toda la peña por aquí. Todos para allá. Bueno, este que se queda por aquí. Y ya está, así es que no hay más. Terminamos turno, vamos a ver y tal. Y luego ya cerramos capítulo. Ojo que Cartago en realidad es vieja leyenda y tiene cosas por ahí. Sure. Está ya sentenciado, compadres. Solo K. Putada. Buah, y Tur va a caer también. Los lusitanos se atacan. Pues guerra contra los lusitanos. Qué remedio. Pues el ejército de Cartago irá rumbo al oeste. Mascate ahí en sus últimas. Rodas en sus primeras. Y empieza una nueva guerra contra los lusitanos. Budinos, ¿dónde están los budinos? LOL. Los budinos, chaval. Y luego Atenas, que les queda poquito. Pero está por ahí. Mira, Macedonia me va a echar un cable seguro. Me han saboteado otra vez, los hijos de puta. Tiene mucha pinta. Ahora vamos por aquí, por el norte. Vamos primero al sur. Con una Cartago ya reparada, ¿no? Sí, se está reparando ya. Vamos a hacer esto. Ahora que tenemos pasta. LOL. Esto es de los Arvernos. Esto es de los lusitanos. ¿Qué cojones hacen los lusitanos ahí? Y es que no llegamos. Pues pelea por Siracusa, chaval. Y luego aquí está la armada esta, que puede ser que llegue desde no sé dónde a reconquistar Cartago. Así que no hay mucho por hacer. Y luego los masesilos tienen dos ejércitos que van a poder intentar acabar con esta ciudad seguro. Así que no me preocupan. Bueno, pasamos al norte. Ejército suplente, ¿no? Digamos. Que ya puede llegar a Pulpudeva. A ver. Pues a Pulpudeva. Y luego el ejército suplente por dos. Que estará en el próximo turno. Macedonia se va a mover. O sea, Pulpudeva va a caer pronto. No hay nada por construir. Bueno, vamos a ver en Éfeso, Ginicón y todos esos sitios. Joder, Ancira, qué pesadilla. ¿Dónde está Ancira? Aquí. No me interesa que sea fuerte ya.
Ya vamos a pillar fuerte ya. Vamos a pillar ya. Esto fuera. Y esto, vamos a hacer una barraquita de hoplitas, pero vamos. Luego aquí tenemos para meter un montón de pasta. Esto no es muy rentable. Además, esto. Y así vamos invirtiendo. Hecatompilos. Se está haciendo fuerte en defensa. Ecbatana, nuestra. Ecbatana es nuestra, Susa también, Persépolis también, Gur lo va a ser ahora. Hostia, el imperio me ha crecido. Mira, puedo hacer un nuevo edicto. Vamos a hacer aquí un edicto, ¿no? En Mesopotamia mismo. No sé dónde hicimos... presos, aquí. Pero no lo tengo. Arabia Félix no lo tengo completo. Vamos a ver si en alguna otra teníamos presos. Mira, joder, entre lo más terón, macho, siempre con problemas. Pues no sé dónde teníamos nosotros por aquí más presos y tal. Pero bueno, vamos a ver. Aquí, claro, aquí tampoco vamos a... Ah, mira, sí, sí las tenemos todas. Pues... comercio, ¿no? ¿Dónde está el comercio? Ahí estamos. Y así tendremos un nuevo comercio. ¿Cómo está el tema para una guerra civil? Complicadísimo. Eso sí, nuestro imperio no ha subido al máximo, ¿no? O sea, al máximo no, a Imperium 6. Madre mía, 15% de corrupción. Mínimo incremento de poder. Por turno. Nada, pero mira, hay tantos generales de ahí de otras casas y tal que se mantiene. Que aunque aumentemos por turno en dignitas y cosas de esas, en poder, en... ¿Cómo se dice? En gravitas. Eso, aunque aumentemos ahí, da igual. Hay muchos generales de otras... De otras familias que quieren hacerse importantes también. O sea, puede ser hasta que caiga Lilibea por una traición de los Arvernos. Pero bueno, en ese caso, pues me reiría de ellos. No, pero no va a caer ni Cartago, porque esta flota no llega. Lo que sí que caerá es Siracusa para los lusitanos. Pero bueno, se va a defender bien. Ah, no, no, no tiene mucha defensa. Pero bueno, joder, aún no hemos terminado el capítulo, me cago en todo. Pues nada, vamos a terminar el capítulo aquí ya. Con 1 millón de ejércitos, con todo... para nosotros ya, casi. Bueno, aún tiene que llegar este ejército, conquistar Mascate. Y este ejército a su vez tiene que... Bueno, que bajarse para abajo también. A ver. Mira, este llega... Hostia. Llega hasta aquí. Qué huevos. Joder. No tenemos para invertir aquí en mercenarios.
Pero vamos, está claro cómo está el tema. Luego van a conquistar Pura los de Mascate. Y sí que es verdad que se está haciendo algo fuerte a Arcosia. Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí ya y nos vemos en el siguiente, ¿vale? A ver, bueno, ya solo ganamos 10.000. Pero por la cantidad de ejércitos que estamos haciendo. Orden más bajo oportuno con todo lo que tenemos, partia más uno nada más. Ah, que solo tiene uno. Hostia. Ah, pero porque solo tenemos esto. Ah, claro, normal. Se puede ver amenazada. Ah, coño, los que conquistaron Persépolis ya se pueden mover. Vamos rumbo, BAM. Y el próximo turno la conquistamos. Hostia, ya estamos aquí. Coño, pero si podemos atacar esto. No, eso vamos a dejárselo a los que sobren de aquí de Mascate. Y así nosotros ya vamos directos a Pura. Y ya está. Si es que está esto ya brutal. Bueno, vamos al próximo capítulo. Con más Partia y más Cartago y más bollos. Un saludo.